promet que ahí tan contindré el càrrec de president de la Generalitat, acataré la Constitució espanyola i l'Estatut d'Autonomia sense engany i guardaré fidelitat a la Generalitat i lleialtat sempre als valencians i les valencianes. Ximo Puig s'ha convertit en el sexto president de la Generalitat, un cargo al que accede un socialista després de 20 anys de govern del Partit Popular en la Comunitat Valenciana. En su discurso de toma de posesión, en el que se alterna del castellano y el valenciano, Puig ha asegurado que quiere un gobierno al servicio de las personas y que signifique la recuperación del poder de los ciudadanos, porque esto es lo que exige la sociedad valenciana. Asumís la veu del poble que ens demana canvi, justícia, igualtat. Al acto han asistido, entre otros, el ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo, el líder de los socialistas, Pedro Sánchez, o el expresidente Rodríguez Zapatero, así como políticos valencianos del pasado y del presente de la comunidad. Tras la toma de posesión y en un ambiente festivo, con saludos en la calle y al ritmo del tambor y la dulzaina, el nuevo presidente se ha dirigido al Palau de la Generalitat, donde ha sido recibido por el ya expresidente Alberto Fabra. Mañana lunes, Ximo Puig dará a conocer los nombres que integrarán su primer gobierno autonómico. Un ejecutivo que tendrá a Mónica Oltra como vicepresidenta, según el pacto alcanzado entre socialistas y Compromís.